A través de un emotivo desfile donde hubo participación de diferentes instituciones y población en general, se conmemoró el Día de la Mujer. El viernes 8 de marzo, a las calles del municipio salieron a marchar mujeres, hombres, jóvenes y niños con mensajes que reiteraron la lucha constante por una igualdad de derechos. Bueno, hoy 8 de marzo estamos conmemorando los derechos de las mujeres. En todo el país y en todo el mundo se celebra el Día de la Mujer, pero hoy principalmente es algo muy importante porque todas las mujeres salimos a marchar, a caminar, a visibilizar nuestros derechos. Por eso es tan importante que todas las mujeres y todos los hombres estemos muy pendientes el día de hoy, porque no es celebrar un día por celebrar, sino que es un día donde muchas mujeres han muerto para que hoy estemos gozando los derechos que incluso ellas no pudieron gozar. Al final de la caminata se hizo un homenaje en la plaza principal, en el cual las mujeres expresaron el objetivo de levantar la voz y hacer valer sus derechos. Durante toda la semana hicimos una serie de actividades, pero hoy, 8 de marzo, fue un evento macro, donde ustedes pueden observar, salió todas las organizaciones, las mujeres, incluso los colegios, donde todas las mujeres pudimos mostrarle a la comunidad que somos personas con igualdad de derechos, tanto para hombres como para mujeres, y que tenemos las mismas oportunidades que tienen todas las personas. Y a través de la caminata estuvimos exhibiendo diferentes mensajes, pancartas, donde las mujeres estuvimos mostrando lo que significa ser mujer, las diferentes esferas en las que podemos trabajar, en las que podemos compartir, donde podemos estar en muchísimos ámbitos, social, comunitario, incluso el religioso, donde queramos estar y donde los estereotipos no tienen cabida, porque hoy por hoy estamos diciendo que tiene que ser mujeres de cierta manera, está muy de moda el fitness, está muy de moda ciertos tipos de vestuarios, y no, cada mujer es libre de desarrollarse como pueda y como quiera. Con esta marcha se cerró la programación que se realizó durante la semana para conmemorar y hacer honor a la mujer sonsoneña.